Hola amigos, hola amigas, este es el programa Nuestra América, donde conversamos sobre la América del Norte, la América del Sur, la América de las Islas, Nuestra América, donde está la presencia latina desde el Alaska hasta la Patagonia. Es un gran gusto tener hoy a dos invitados especiales, a mis amigos Benjamín Willis y Yasmín Portal. Cuando quiero presentar a Benjamín Willis, tengo que decir que lo conozco por ser un norteamericano especial. Es un norteamericano especial que ha tenido siempre una relación especial también con el resto de la América. No solo, él yo creo que es un anglo que viene desde su familia, hemos conversado, viene desde los holandeses que estaban en Estados Unidos, incluso antes, en Estados Unidos no, en la América del Norte, antes incluso que los ingleses tomasen control de lo que era la Nueva Ámsterdam, que después se volvió Manhattan y es Nueva York hoy. Sin embargo, Benjamín habla el español muy bien. Él es un cubano honorario porque tiene un hijo que es medio cubano, o cubano 100% para no insultar a nadie de esa familia. Esto, y que además de eso, es integrante de la banda musical de Juan Carlos Formel y tiene una maestría en música donde él está bien informado de lo que son las tradiciones norteamericanas y también las tradiciones latinas. Yo creo que con esto es bastante, pero ustedes mismos van a saber cómo ven ese americano que no se puede separar de su condición que decía de cubano honorario. Ha abogado, por cierto, por algo, y esta es mi opinión, que lo hace también digno del mayor respeto, él ha abogado por la mejor política de Estados Unidos hacia Cuba. La política de quitar el bloqueo, las sanciones, y que es buena para Estados Unidos y que es buena para Cuba. Es un buen americano y un buen cubano honorario, en este sentido quiero decir. Me acompaña también, y debí haberlo hecho al revés por un problema de caballerosidad, pero hay quien no le gusta incluso que empecemos de esta manera. Pero me acompaña también mi amiga Yasmín Silvia Portales Machado, que es activista antirracista, una activista reconocida por los derechos LGBTQ, es graduada del ISA en Teatrología ISA, el prestigioso Instituto Superior de Arte de La Habana, es una cubana, digamos que hasta el tuétano, y también ha tenido la experiencia de vivir en varios países, Ecuador y aquí en los Estados Unidos, conoce muy bien diferentes regiones porque estuvo en la costa oeste, que es donde yo estoy ahora y que francamente es donde más me gusta vivir en los Estados Unidos, en ese San Francisco que es especial, y ella estaba, creo que era en Eugene o en Portland. En Eugene, la Universidad de Oregon. Estaba en Eugene, en la Universidad de Oregon, donde alcanzó un título de máster en español y ahora es candidata a doctor en una universidad que es la Universidad de Northwestern, casualmente en Illinois, de donde mi amigo Ben es originalmente. Entonces, vamos hoy a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de las estatuas a derribar o las estatuas a mantener la memoria histórica, el rol de la memoria histórica. Y creo que era Scott Fitzgerald el que decía el pasado no es pasado, o algo así. Y siempre también me acuerdo que había un chiste entre los historiadores cubanos que decían que nadie sabe el pasado que le espera. Y entonces voy a conversar sobre este tema. Vamos a hablar de los Estados Unidos, pero con una perspectiva que incluye a Cuba, porque este tema de las estatuas, los monumentos, también es parte del debate en Cuba, pero como en general se ha concentrado mucho en el tema de las estatuas, los monumentos a los confederados en la guerra de secesión o la guerra civil norteamericana, esto, vamos a empezar por ahí. Entonces, yo primero quisiera preguntarle a Ben. Ben, ¿qué tú crees que ha causado este debate, que no es nuevo, sobre el tema de las estatuas se haya colado de una manera tan importante en la discusión política en los Estados Unidos
¿Hay algún vínculo que va de George Floyd a esto? ¿Hay algún vínculo entre Charlottesville y el derribo de una estatua y el choque que hubo allí? ¿Esto tiene que ver con la polarización política, con una oportunidad, con una movilización grande? Háblanos desde esa perspectiva que es tan tuya, que empieza por la presencia de tus antecedentes en Estados Unidos, desde incluso antes de la independencia. Bueno, primeramente, gracias, Turi, por tenerme aquí, especialmente con Yasmín, que es una de mis personas favoritas, que nos ha venido a visitar un par de veces aquí en Nueva York. Me alegra poder hablar de este tema con ustedes. Mira, esto viene desde hace 400 años de discriminación, de esclavitud, de violación, de macro y microagresiones. Y ya ha llegado la hora de que Estados Unidos realmente se está tomando una vista introspectiva a ver qué realmente somos nosotros y qué son la gente que deberemos venerar. Hay una historia de los Estados Unidos mítica que muchos americanos, en lo cual muchos americanos creen, pero también hay una historia verdadera que incluye varias atrocidades y una cultura de minimizar, marginalizar y violar los derechos de un gran porcentaje de nuestros ciudadanos. En particular, bueno, hay varias cosas. Si vamos a hablar de los monumentos. Una cosa son los monumentos a los padres fundadores que tenían, digamos, un contexto complicado. Y luego están todas las estatuas de Robert E. Lee y Stonewall Jackson y toda la Confederación, que realmente en el fondo no son tan complicados. O sea, como he dicho, o sea, el dicho axiomático es que los ganadores escriben la historia, pero por alguna razón en Estados Unidos, en el sur, los perdedores podían escribir su propia historia y proyectar una historia, un mito de la causa perdida y de la nobilidad de la cultura sureña, lo cual batallaron los sureños. También hablan de derechos estatales, o sea, siempre, digamos, esta veneración a la Confederación ha perpetuado lo que fue la cultura de esclavismo del sur. Y bueno, después de abandonar la Reconstrucción, fue casi 100 años más de miseria para afroamericanos en el sur. También en el norte, porque el norte no es nada perfecto, pero especialmente en el sur, cuando fue toda esta época de Jim Crow y de toda la discriminación que hubo. Ahora, por ejemplo, si veamos a los monumentos a la Confederación, para empezar, la mayoría de ellos, y siguen 1,500 y pico de monumentos todavía en el sur a la Confederación, lo cual a mí se me hace una locura, pero ahí siguen ahí. Muchos de ellos fueron fundados, erectados en la última década del siglo XIX, o sea, 1890 y pico a 1900. Quiere decir de que muchos de ellos fueron símbolos, o sea, símbolos de una discriminación que estaba pasando en ese momento. Si veamos a los archivos de los lynchings, o sea, de matar a un negro porque se vio medio raro a una mujer blanca o porque se atrevía a tener un negocio que funcionaba bien. O sea, había muchos de estos asesinatos que realmente son asesinatos políticos, si vamos a hablar bien.
O sea, es muy fácil decir, ay, que ese fue negro. Y por... No, fue negro que hizo algo para su pueblo o para el pueblo blanco también. Entonces, realmente son asesinatos políticos. Entonces, tienes mucha veneración a eso. Y esa es una cosa de que, claro, o sea, si no fuera 100 años más después de Reconstrucción y otros 70 años más ahora de derechos civiles violados, la gente, especialmente los negros, pero también cualquier gente que tenga humanidad, no debería estar expuesto a la microagresión de ir a un parque y ver a un general quien batalló para que los esclavos nunca tuvieron derechos. Y además que fueran traidores a la patria. O sea, esa es una cosa que o sea, ellos, los sureños, defienden como su parte de su cultura, pero fueron traidores a la Constitución y a los Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, hay que tumbarlas, pero hay que tumbar la veneración a eso. O sea, yo diría en muchos lugares públicos, un ciudadano de Estados Unidos no debería expuesto a una imagen, a una persona que toda su vida fuera para discriminar contra ellos. O sea, es una cosa que ya deberemos entender. Que esa fue la causa política por la cual salieron al campo de batalla. Porque siempre yo, un tiempo atrás, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo recuerdo que habían personas que incluso yo fui con un grupo de reenactors, que se llama como actores que hacen... Tengo un primo que hace eso. Bueno, yo al frente de la International House en Nueva York está la tumba del general Grant, que hacen el chiste de que de quién está enterrado en la tumba del general Grant, y entonces claro que tiene que ser el general Grant, pero Ulises es Grant. Y ellos organizaban, había una cosa que se llamaba la Civil War Roundtable, y ellos organizaban unos viajes a Gettysburg. Y cuando me monté en aquella época, habían personas de diferentes posiciones y ellos iban. Aquello fue algo raro porque cobraban muy poco por hacer esa excursión, y yo como estudiante graduado en Nueva York trataba de ahorrarme hasta el último centavo y me compré un ticket dentro de ese bus. Y casi al llegar a Gettysburg, de buenas a primeras, la gente se bajaron y se vistieron de soldados del norte, del sur. Uh-huh. Ellos iban a hacer algo como la picket charge, que es un momento muy importante de la batalla de Gettysburg. Y a mí me pareció que aquello estaba como algo loco, ¿no? De la gente. Yo pensé que iba un viaje normal, pero la gente de buena primera, yo soy uno de los pocos aquí que no me estoy vistiendo de nada. Yo venía a un tour, pero es de las cosas que uno hace, pero que te enseña mucho Estados Unidos. Puedes conversar con gente. Yo les recomiendo a mis estudiantes siempre explorar. Y si no tienes dinero y aparece una oportunidad como esta, tú te montas en esa guagua y después aprendes. Y se decía que recuerdo que había varias personas que te decían a la cara que no había sido por la esclavitud, que había sido por muchas cosas, la economía, las tarifas que estaba imponiendo el norte, te ponían también cosas que si cambiaba la correlación regionalmente, el sur iba a estar explotado porque no eran respetuosos de la propia cultura tradicional. Ahora, yo creo que ya, desde el punto de vista historiográfico, ya no se puede hablar primero ni de la guerra del Northern Aggression. Está claro que Lincoln hizo esfuerzos extraordinarios para que el primer disparo lo disparara el sur. Él hizo, y el planteamiento, y esto quiero decirlo también porque he visto también que hay quien quiere irle incluso arriba a Lincoln, es que Lincoln dijo bien, cuando dijo, Lincoln decía que la tendencia era a eliminar la esclavitud. Es verdad que eso era pedirle demasiado a los esclavos, de decirle, vamos a esperar un poquitico más porque a la Union hay que mantenerla,
Pero es difícil también decir de que la Union no es una causa legítima, porque el hecho de que Estados Unidos ha existido unido como nación ha sido una cosa muy positiva para el país. O sea, uno puede decir que el balance de Lincoln no estaba bien, pero él estaba tratando de balancear, al menos en eso. Yo sé que él también tiene ideas de supremacía blanca, que sí son más criticables, pero balancear una medida de justicia social con la idea de mantener la unidad del país es por lo menos una tensión legítima. Pero está claro que aún así el sur, sobre todo los primeros 7 estados y los 4 que se le fundaron después, lo hicieron contra el país completo. Yo creo que el nombre que tú, un norteamericano que nació aquí, porque yo también soy ciudadano estadounidense, ha usado es correcto. Se trata de unos secesionistas, unos traidores que hasta el propio Andrew Jackson, antes, cuando South Carolina trató de hablar de la nulificación, había dicho, eso significa guerra. O sea, estaban advertidos que esto no se les iba a permitir el chiste. Entonces, creo que eso es importante ahí apuntarlo. Yasmín, ¿qué tú tienes que decir a este respecto? Respecto a la idea de los... O sea, respecto a por qué el debate sobre los monumentos ha estallado casi a continuación de las protestas masivas a raíz del asesinato horrífico de George Floyd. Mira, a mí me asombró en primera instancia. Debo confesar que a mí me sorprendió la coherencia, la extensión que estaba tomando la protesta cuando empezó a hablarse de memoria histórica y de monumentos. Como una prácticamente recién llegada al país, a mí Estados Unidos no cesa de sorprenderme, para bien y para mal, lo cual supongo que da esperanza para el futuro, ¿no? Y yo me di cuenta que las protestas alrededor de la muerte de este hombre probablemente tienen una gran posibilidad de impactar para bien, por lo menos este país, precisamente cuando la gente empezó a hablar de los monumentos, de cómo este asesinato específico refleja un problema estructural que el experimento americano, con todo lo que de revolucionario y de esperanzador para muchas repúblicas del mundo ha sido en muchos aspectos, no ha logrado resolver, que es el racismo estructural que atraviesa su sociedad, uno de cuyas expresiones es el mito de la causa perdida y la elevación y mantenimiento y defensa a monumentos a personas que fueron cómplices o defensoras acérrimas de la esclavitud. Yo no creo que ninguna república sea compatible con la esclavitud. O sea, república como la entendemos ahora, no república como la pensaba Platón, ni república como la pensaba en el siglo XVIII. Una república como se entiende en los siglos XX y XXI no es compatible con la esclavitud. Yo creo que, de hecho, la república como se entendía como se podría haber entendido de manera generosa y valiente, ya cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos, no era compatible con la esclavitud. Pero hubo razones económicas y políticas para que se mantuviera. Entonces, para mí es claro, un monumento es un homenaje. Y un país se reconoce por muchas cosas, se reconoce por su idioma, se reconoce por su culinaria, se reconoce en estos tiempos por su cine y por su literatura, pero se reconoce también por las estatuas que levanta a las personas que cree que merecen respeto y recuerdo y veneración. Las estatuas son como las tumbas de los familiares en el cementerio. Mientras queda alguien de la familia, es la obligación ir y por lo menos una vez al año ir y prestar, rendir homenaje a esas personas que existieron para que tú existieras. Yo creo que las estatuas son eso para la nación completa. Es el lugar a donde tú vas y rindes homenaje para que esas personas existieron, para que tú existieras. Y por tanto, desde mi punto de vista, es incompatible que forcemos, no a la parte afrodescendiente de los Estados Unidos, a toda la ciudadanía de los Estados Unidos, que se les haga creer que esas personas que defendieron la esclavitud, la desigualdad, que defendieron la idea de que algunas personas no eran personas y podían ser compradas y vendidas, existieron para que este proyecto de república existiera. Eso no es lógico. Y por eso es que yo creo que es justo el debate sobre los monumentos aquí y en muchos lugares del mundo, donde
la memoria se ha convertido, donde la memoria sigue siendo otro espacio de combate político, pero de que se habla mucho menos. A mí me alegra muchísimo, me da esperanza. Yo creo que también en términos históricos, y Yasmín lo apunta muy bien con el tema de mirarlo como parte de la ciudadanía de una república. La república implica un ciudadano informado. Y estar informado y estar educado es acercarse a la verdad. La afinidad con la verdad lleva al punto hasta que la república dice que el hecho como paradigma dice que una mayoría puede estar equivocada y que lo que habría que buscar a veces es, incluso se crean filtros en el sistema republicano, por ejemplo, la existencia de senados, donde haya un grupo de ciudadanos notables, más viejos, se supone que sepan más, estoy diciendo en términos de paradigma, en la idea de que puede ser que haya una cámara baja donde las pasiones populares se expresen y que esa cámara alta, que se supone más apegada a la verdad de más largo plazo y no a los vaivenes de la discusión diaria, puedan corregir el tiro. Tú, en tu experiencia, de tu educación, ¿cómo se reflejó esta idea de los monumentos en tu formación ciudadana? Bueno, como la ven, esto es el monumento a los veteranos de la Unión que está en mi pueblo, de Fairview, Illinois, que lo pusieron en 1868. Y trae todos los nombres de la gente que murieron, que por un pueblo de 500 gentes murieron unos 30 gentes, tanto en batallas como de disentería, como de malaria, como prisioneros en el famoso cárcel de soldados en Andersonville. Y bueno, estos son los monumentos con los cuales yo crecí. Esos y también todas las placas y monumentos a los famosos debates de Abraham Lincoln y Stephen Douglas que pasaron en varios pueblos en mi estado de Illinois, la tierra de Lincoln. Pero suele decir de que, Illinois es un país muy largo. Por ejemplo, si tú estás en Carbondale, en el sur, tú estás más del sur de Richmond, Virginia, por ejemplo. Y yo he pasado estas últimas semanas aquí en cuarentena viendo las cartas que mi mamá, que fue genealoga, ella tras los años de investigación tiene, y la verdad, o sea, muchas de estas gentes fueron Copperheads, que fueron los demócratas de paz, como la llamaron. Entonces, o sea, no todos estaban en favor. Por ejemplo, muchas de esas cartas, ellos no estaban en favor de la proclamación de emancipación. Y también dijeron porque no era constitucional. Tiene mucho que ver con lo que tú estabas diciendo, de que mucha de la gente que defienden toda la cultura esclavista, desafortunadamente sí tenían bases constitucionales que estaban escritos por Jefferson y por muchos otros, por ejemplo, de que un esclavo contaba como 3/5 partes de una persona. Y bueno, toda la idea de propiedad que está escrito en la Constitución. Entonces, mucha de esta gente no, aunque fueron a dar su vida para que la Unión quedara como una persona y estaban en contra de los secesionistas, no estaban totalmente abolicionistas, que digamos. Pero donde yo vivo, por lo menos, no hay ningún monumento a esa forma de pensamiento. O sea, más bien ya es puro pro-Lincoln y de la parte histórica que jugó Illinois, porque también Grant era de Illinois, de que jugaba en esa guerra. Ahora, quisiera decir algo. Por ejemplo, el memorial a Jefferson. Si estuvimos hablando del republicanismo, porque
Mucha gente dice que vivimos en una república jeffersoniana. Y no sé si han leído, hay un editorial de un tal Lucian Truscott, que es un descendiente de Jefferson, o sea, es negro, fue de parte de sus esclavos, que argumenta que ya tenemos Monticello, y en Monticello lo hicieron muy bien, de que han puesto los dos diferentes lados de la vida de Jefferson, que no se ve en el memorial de Jefferson. Now, yo no sé si ustedes conocen ahí, cuando se llega, hay una parte que es del Franklin Delano Roosevelt, y luego se cruza, y antes del memorial de Jefferson, hay un memorial pequeño de George Mason. Ahora, si saben algo de Mason, por ejemplo, Mason, lo que estabas hablando, Arturo, de esta desigualdad en la Cámara Superior, Mason fue uno de los primeros, él quisiera de que la Cámara Superior, o sea, el Senado, fuera distribuido por población, de que lo hubiera hecho un poco más justo. Y no firmó la Constitución porque no abolía la importación de esclavos unos años antes de que fuera. Pero también era esclavista. Pero sus ideas, realmente, o sea, George Mason fue el responsable por la Carta de Derechos, que la Constitución no iba a tener. Y eso fue, o sea, parte de su idea. Él está fuera de ese memorial. ¿Qué tal si hiciéramos algo tanto simbólico como artístico? Porque en el fondo soy artista y yo quisiera que algunos artistas tuvieran algo que decir en esto, que podían hacer en unas esculturas o unos memoriales. ¿Qué tal si sacamos la estatua de Jefferson, que está en un pedestal de veneración adentro del memorial? Lo sacamos para afuera. Y hagamos a ese memorial, ese espacio, a un memorial a toda la gente de este país que fueron parte de la lucha por mayores derechos. Por ejemplo, Nat Turner, Harriet Tubman. Por ejemplo, Harriet Tubman es lo que dice Truscott, es lo que él dice que deberían poner ahí. César Chávez, James T. McGuire, Mother Jones. John Brown, por ejemplo. O sea, se podría poner mucha diferente gente adentro de ese memorial, no hacerlo sobre una sola persona, no una veneración a una persona bastante complicada, pero más bien un memorial a la batalla, a la lucha de lograr una unión más perfecta, que eso es realmente la promesa de la Constitución. Entonces, ese sería mi idea de arreglar ese problema. En vez de quitar a Jefferson y botarlo al río, como hicieron con el inglés, que me encanta, usar la misma estatua, ponerlo afuera, viendo al memorial como, esto es realmente lo que quisiera decir cuando dije que todos los hombres están creados iguales. Eso sería, por ejemplo, una idea mía para ese en particular, porque el memorial de Jefferson lo pongo en otra categoría a todos los confederados. Creo que hay que balancearlo de otra manera. Pero el problema son, con todas estas estatuas y monumentos, es todas las millones de microagresiones que proyecta y ha proyectado desde que lo pusieron. Y Robert E. Lee mismo dijo, no quiero que me pongan estatuas porque eso le va a irritar la llaga del duelo que fue la guerra civil. O sea, él mismo sabía y realmente no quisiera que le pusiera nada, pero claro, las hijas de la Confederación, que fue la asociación que fue realmente responsable por toda la producción de estos monumentos por todo el sur, no escucharon a Robert E. Lee.
No, no lo escucharon, lo escucharon y lo veneran, pero no lo escucharon. Sí. O sea, yo creo que también eso es interesante porque lo que tú dices es incluso en línea con la historia de la que ha habido. Ha sido el auge de los monumentos, la adopción por estados sureños de la bandera de la Confederación está asociada a momentos de tensión en las cuales el ala más reaccionaria de la política norteamericana lo que trata de hacer es poner el pie en la trinchera y resistirse a los cambios sociales que están motivados por intereses de justicia social. No es, de hecho, yo no sabía esto que Robert E. Lee había dicho que quería que no le hicieran esos monumentos, pero incluso desde el espíritu nacional se dice que le reconocen que él podía haber pasado una guerra de guerrilla o algo así como hizo el general Nathan Forrest, pero que él prefirió, una vez que había perdido las principales batallas y después de Vicksburg y otras batallas, que era mejor no seguir en esa carnicería sin sentido. Porque esto también quiero decirte es importante, tiene que ver con lo que tú decías de las personas del pueblo del cual tú vienes. Yo creo que una vez que esa guerra empezó, si no terminaba con un decreto como el de la emancipación, era una carnicería sin sentido. Las personas no iban a ir a una guerra donde iban a morir más de 500,000 de personas, nada más que por mantener una misma bandera o una misma capital. Eso se hizo por la idea de una more perfect union, de una unión más perfecta, y eso yo creo que es de primer nivel. Quiero preguntarte a ti entonces, Yasmín, ¿cómo tú crees que este debate que está teniendo lugar en los Estados Unidos entronca con tú mencionabas el caso de la lucha por la igualdad racial, la denuncia de la brutalidad policial? Eso, ¿cómo tú lo has visto desde tu perspectiva de una cubana afrodescendiente que estás en Chicago? ¿Cómo lo he visto? Lo he visto con sorpresa, te voy a confesar, con miedo, por supuesto, ¿no? Pero también con esperanza. Con miedo porque las protestas han sido extremadamente violentas. Las protestas que precedieron, que marcaron de cierta manera el debate sobre las estatuas, ¿no? Han sido extremadamente violentas y no se sentía seguro para mí, como persona afrodescendiente, como mujer, como salir a la calle. Y también como cubana, porque la comunidad cubana en los Estados Unidos y también las personas de Cuba con las que mantengo contacto han estado observando con mucha atención y, como todo el mundo, ¿no?, estamos mirando este debate sobre la historia de los Estados Unidos desde nuestra misma relación con la historia nacional, que es una historia básicamente sagrada, ¿no?, extremadamente sagrada. La historia en Cuba, yo no sé si antes de 1959 se contaba así, con ese nivel de compromiso con la imposibilidad de cuestionarla. Pero la historia, la manera de entender la historia con la que yo crecí, nacida en 1980, fue una historia prácticamente de dimensiones bíblicas, ¿no? Estaba escrita por gente que sabía y no podía ser cuestionada. Entonces, yo creo que eso influye mucho en la manera en que, por lo menos las partes visibles de la comunidad cubanoamericana y muchas de las personas que desde Cuba están observando los procesos de debate sobre los monumentos, perciben este hecho. Porque precisamente, ¿no?, la idea de reescribir la historia por mandato popular es prácticamente herética en Cuba. Lo cual a mí me parece muy triste, pero bueno, esa es otra historia. Y nuestra identidad nacional ha sido construida de manera muy coherente, por lo menos en los últimos 50 o 60 años, a través de un discurso teleológico que justifica todas las posiciones políticas, casi a partir de la relación sagrada con la historia y la defensa de las tradiciones
nuestras tradiciones heroicas y nuestras tradiciones de lucha por la democracia y la libertad, y el pobre Martí, que todos los bandos lo cogen para cualquier cosa. Entonces, desde esa experiencia, desde esa formación cultural, la idea de que una masa de personas que han sido excluidas de la historia, excluidas de la riqueza, excluidas de los derechos, que en teoría, a los que en teoría tienen derecho, decida, cansada de esperar, tomar la justicia por su mano, es por supuesto horripilante. A mí mucha gente me ha dicho en distintos foros de internet que ahora que no se pueden derribar los monumentos porque se pierde la historia. Yo tengo dos cosas que decir a eso. Primero, la historia no desaparece porque usted tumba una escultura, porque en ese caso cada vez que se pierde un cuadro o cada vez que un terremoto arrasa un edificio, perderíamos algo irreparable. No es que no se pierda, es que los monumentos arquitectónicos no son la única manera de preservar la historia. Y segundo, que una historia que defiende el suprematismo blanco, la esclavitud, el derecho a destruir su país, yo no creo que deba ser defendida o protegida. Y eso se traslada, por supuesto, a la historia de los monumentos en Cuba, ¿no? La vieja historia, el debate sobre básicamente el monumento a José Miguel Gómez y a ¿qué nombre? Alejandro, Alejandro Rodríguez, alcalde de La Habana, y su vinculación, Alejandro Rodríguez, y su vinculación con la infame masacre de los independientes de color en 1912. Eso es lo que a mucha gente le pone los pelos de punta, ¿no? La idea de que es legítimo, que la idea de que es legítimo tomar la justicia por la mano si la historia, si las autoridades no te responden, es horripilante, es terriblemente democrática, pero al mismo tiempo es horripilante para las personas que lo único que quieren es orden y progreso, ¿no? Entonces, esa historia sagrada es lo que justifica, en teoría, el orden de cosas que a mucha gente beneficia. Entonces, esa gente que está beneficiada por el orden actual quiere defender esa visión de la historia y se acabó, ¿no? Para mí es terriblemente materialista, en última instancia, ¿no? Todo el debate. ¿Quién se está beneficiando con el orden actual? ¿Quién no? ¿Quiénes entonces se benefician de la historia como es contada ahora y quién no? Yo te voy a decir, a mí me parece que es cierto que las reclamaciones que se hacen, por ejemplo, en el caso del presidente José Miguel Gómez o en el caso de Alejandro Rodríguez son legítimas. Como son legítimas las reclamaciones contra las estatuas de confederados, los nombres de bases militares de generales sureños en los Estados Unidos. Ahora, que ahí es donde quizás haya el punto donde tengamos cierta discrepancia, y yo lo veo también con relación a las protestas. En principio, el orden político beneficia el hecho de que haya un orden, que haya un Estado de Derecho, yo creo que beneficia a la idea de la paz social. La paz social esconde muchas veces dominaciones, asimetrías, desigualdades, todo eso es cierto. Pero hay un valor intrínseco en que las personas no estén resolviendo los conflictos sociales por su cuenta y que haya instituciones en las cuales se canaliza. Por eso yo siempre insisto, y en eso sé que no sé si nací en el tiempo inadecuado, pero ya para mis años 20 y algo, yo expresaba abiertamente en Cuba que en principio la evolución siempre es mejor, a mí me gusta, salvo que no hay una situación desesperada en la cual los revolucionarios se justifiquen. Siempre es mejor tratar de resolver los temas a partir de posiciones evolutivas, de reforma, siempre que ese camino esté abierto. Y creo que la historia, esa es mi opinión, eso es. Ahora, en este caso lo que estamos hablando es que hay una reclamación a veces que es legítima y que se puede someter a votación. Hay cosas que, y por qué creo que esta idea de hacerlo a través de la persuasión, el convencimiento, hay que entenderla también. Porque si tú quitas una estatua de allí y la quitas
porque eres capaz de adquirir una minoría mínima. El efecto que eso va a dejar en convencer, en persuadir, es mucho menor. Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la situación actual y tener esta discusión es que se está profundizando históricamente a nivel académico, pero también a nivel de conocimiento popular sobre estas cosas. Y yo creo que usted puede ser del color que sea, pero se debe sentir avergonzado de defender a una persona que se considera, en virtud de su color, superior a otra persona. O sea, ese tema, ese empuje, crea un espacio para hacer lo que, por ejemplo, Ben sugería. Fíjate que hay soluciones que no son tan radicales. Yo creo que, por ejemplo, una discusión sobre la personalidad de Jefferson, y yo me he leído varias biografías de Jefferson, y está claro que en el tratamiento de sus esclavos hay cosas que van más allá de esconder a Sally Heming y de los hijos que tuvo a través de esto, y el hecho de que él no liberó a sus esclavos, incluso cuando murió, que era una costumbre en varias de las personas de los héroes de la Revolución. No quiere decir que eso lo justificaría, porque lo lógico es que le dieran la libertad antes, en cuanto se dieran cuenta que eso era una mala institución, pero habían consideraciones de otro tipo. Ahora, si uno se pone a ver, me parece que también, cuando pongo el ejemplo en el memorial a Jefferson, es que yo creo que Jefferson, en un memorial a la libertad en Estados Unidos, incluso con toda su hipocresía, Jefferson tiene un lugar. Y tiene un lugar, primero, porque en el primer draft de la declaración, él incluyó culpar a, fíjate la complejidad del tema, él incluyó culpar al rey por haberle impuesto la adopción de la esclavitud a los de las colonias. Él tenía bien claro que eso estaba mal y estaba tratando incluso de buscar una manera de que la revolución tuviese ese componente antiesclavista. Que después fue un hipócrita y no lo realizó ni siquiera en su testamento, eso está claro. Pero fíjate si es importante ese paradigma. Fíjate si es interesante que Franklin y Adams, que eran abolicionistas ya en el momento de la declaración y que eran los otros que estaban escribiendo el draft, todo parece indicar que fueron ellos los que le dijeron a Jefferson no poner eso allí porque iba a ponerlos en contra de los sureños. O los esclavistas, porque habían esclavistas en el norte también. O sea, esa complejidad de la historia yo creo que hay que dejarla allí. Sacando a Jefferson, esa complejidad se saca. Yo creo que poniendo a Jefferson, como me parece que la propuesta que hace Ben, que él cita a un autor que yo no lo he leído, pero que me parece muy, muy interesante, es que él sea parte del memorial y que no sea un memorial a él en concreto. Otro elemento aquí que hay que decir es que lo que escribió Jefferson ha sido inspiración para las luchas por la igualdad social y por la justicia que vinieron después en el discurso. Yo tengo un sueño que siempre se habla y a veces es lamentable, a veces uno como profesor se siente frustrado que si uno le pregunta ¿y cuál es el mérito de Martin Luther King? Y entonces te dicen I have a dream. No, lo importante no es el dream que él soñó. Soñar sueña cualquiera. Yo tengo sueños, Ben tiene sueños, Yasmín tiene sueños. El tema es qué cosa tú sueñas y de qué manera eres capaz de movilizar políticamente con eso. Y ahora, el sueño, él dice en ese mismo discurso que viene a cash a check, que quiere decir a cobrar un cheque. ¿Cuál es el cheque que en el discurso en Washington viene a cobrar Martin Luther King? La Declaración de Independencia. Entonces, por eso insisto que ha sido bueno que Ben empezó su conversación por ahí en separar la independencia como una meta de libertad, de justicia social, con sus contradicciones, porque, por ejemplo, el primer decreto de emancipación en Norteamérica es de Lord Dunmore, que es el gobernador británico de Virginia, que dice, si usted es un African American y se suma a luchar contra los independentistas, yo le voy a dar la libertad. Fíjate qué curioso, y por eso tenemos una historia que el Underground Railroad va a Canadá.
¿Por qué va a Canadá? Porque hay un vínculo con los Black Loyalists, que eran los afrodescendientes que se habían ido con las tropas británicas cuando se perdió la batalla de Yorktown, se obtuvo la independencia, etc. O sea, creo que esa historia es importante ponerla. Y, Yasmín, te quería en cierta medida ahora hacer la pregunta a ti. ¿Qué podría? Porque José Miguel Gómez también tiene sus méritos. José Miguel Gómez es el presidente que lanza esa represión terrible contra los independientes de color, que también es un partido controversial. Yo sé que hay que decirlo, que eran diferentes posiciones políticas allí. Ahora, ¿hay algo que se podría hacer de convertir ese monumento en un monumento, digamos, a la independencia y la justicia social, donde aparezcan Estenós como un luchador por la igualdad racial y un reivindicador de Iboné, Estenós, etcétera, y a la vez, en alguna medida, también se mencione el papel de José Miguel Gómez como una persona de clase media que abandonó todo en determinado momento de su vida para sumarse a la lucha por la independencia de su país? Y tiene, sin lugar a duda, desde su posición como general al servicio de ese héroe grande que fue Máximo Gómez, méritos extraordinarios de valor, de defender incluso en el periodo de la intervención norteamericana en la guerra de Cuba, que la bandera cubana debía ondear en aquellos lugares donde los mambises liberaban a esos territorios. O sea, hay espacios ahí para conversar en la medida en que podamos ver los matices. Porque yo creo que en cierta medida, y me parece que en Cuba ha habido una idealización del hablar claro como hablar en blanco y negro. Y la democracia, los debates, el pensamiento de la República en Cuba y en Estados Unidos, donde estás en los grises, en los colores donde se encuentra ese matiz y donde crece la historia y donde se puede la esperanza de progreso avanzar. Entonces quería preguntarte a ti eso. ¿Tú crees que hay algunos espacios? Porque yo creo, por ejemplo, que en la discusión esta, conozco la canción de Obsesión, que me parece una canción muy... Lo bueno que tiene es que te choca, que hasta el corillo, o ¿cómo se dice eso? El coro, no el corillo, el coro, es túmbalo, túmbalo. No, con relación... túmbalo no, es túmbala, no es tumba José Miguel, es tumba la escultura. Tumba la escultura, túmbala, túmbala. Entonces, ahí hay un espacio en el cual, te digo, yo soy un gran admirador de creo que se llama Magia, es el nombre que le dice, que ella se dice, y el muchacho se me olvida, el muchacho no, el hombre. Alexei. Yo fui a la casa de ellos ahí en creo que es en Guanabacoa, Arregla, cruzando el... me parece que fue una cosa tan buena porque llama la conciencia. Ahora, una vez que el debate se abre, uno tiene también que pensar si la propuesta del lado emancipatoria es la óptima o no. Entonces, te quería preguntar a ti, ¿tú crees que en esa área hay un espacio para compromisos, para pensar formas en las cuales se reconozcan los méritos y a la vez se salga a flote los defectos? Mira, te contesto, empiezo respondiéndote con dos anécdotas. Esto, después voy a tener que cambiar todas mis contraseñas, ¿no? Pero yo crecí en la calle José Miguel Gómez. Ah, interesante. De Regla, ¿no? Regla tiene una calle, Regla, que es un pueblo con un racismo muy extraño. Tiene una calle que se llama José Miguel Gómez, en la que crecí yo y en la que había, por lo menos en la época en que yo vivía, se podían contar las familias blancas que vivían en aquella calle. yo crecí en un área muy, muy humilde, de Regla, que es por defecto una zona bastante empobrecida de La Habana. Y en Regla está el primer monumento que se levantó a Lenin fuera de Europa, la colina Lenin. A mí siempre me impresionó. Mis padres me llevaban allí a pasear de pequeña, porque Regla es un pueblo bien urbanizado y tiene muy pocas áreas verdes. No,
no creo que hubiera una agenda política consciente de parte de mis padres, simplemente era un lugar a donde llevar a un niño. Y a mí siempre me impresionó el hecho de que adorando, admirando, rindiendo homenaje a la imagen de Lenin, habían personas sin rostro. Cuando yo le pregunté a mi madre que si, por qué la gente esa no tenía cara, ella me explicó que el asunto estaba en que esas personas representaban a toda la humanidad y que no tenían rostro porque todas las personas del mundo debían, rendían homenaje a Vladimir Ilich Lenin, el padre proletario, bla, bla, bla. Bueno, lo que es correcto decirle también a una niña en la década del 80 que va a repetirlo todo como un papagayo en la escuela de allí. Mi punto aquí, porque menciono el hecho de que yo crecí conviviendo con un legado histórico sacado de contexto. Cuando yo crecí, yo, José Miguel Gómez era el nombre de mi calle y era el nombre de un presidente al que se conocía como el tiburón, que se baña como salpica. Se baña pero salpica, ¿no? O sea, un tipo cuyo gobierno, en la historiografía que a mí me enseñaron, había sido caracterizado por la corrupción. Lo cual demeritaba en ese discurso todas las heroicidades que había sin duda realizado durante la Guerra de Independencia. Pasan los años y yo me encuentro, ¿no?, a varias personas que admiro y que he leído involucradas en la polémica del 2012 alrededor del el editorial de Derrotas Urbanas de New York Times, La Revolución no ha terminado, y La Canción, y el libro La Conspiración de los Iguales de Rolando Rodríguez. Y pasan 8 años más y yo me encuentro aquí en los Estados Unidos en medio de este debate y alguien pregunta en un foro, pero sí, claro. Claro, la presidencia de José Miguel Gómez tuvo cosas positivas, el hombre fue un héroe de la independencia, están de acuerdo en que se trataba de una masacre. Entonces, parte de la pregunta acerca de hacer una historia crítica, de tratar de construir, tratando de la obligación de construir, de conciliar y construir consenso para seguir viviendo dentro del espacio nacional, porque lo que yo quiera literalmente es mi sueño económico, no puede ser, es mi sueño económico, no es el sueño económico de todo el país. Pasa por intentar establecer un equilibrio entre los méritos y deméritos de las personas. Compensa su innegable valor durante la Guerra de Independencia y los logros que su presidencia tuvo. El hecho de que el hombre fuera autor intelectual de una masacre. Para mí esa es parte del asunto, ¿no? Si todavía los méritos que su presidencia aportó a la infraestructura y a la economía del país son iguales o mayores en impacto que el primer elemento. Segundo, respecto al monumento en sí mismo. O sea, yo puedo cantar encantada la canción, ¿no?, y brincar con ella, pero yo creo, no recuerdo dónde Alexei y Magia dijeron esto, pero estoy segura que lo dijeron en algún sitio en público. El punto no es literalmente tumbar el monumento. Eso no tiene sentido. Además, vimos en nuestro país, en términos, por la manera en que hemos crecido entendiendo la economía y la arquitectura, derrumbar algo por gusto es el colmo de los colmos. Eso no se hace. El punto es tumbar la relación sagrada con la imagen de José Miguel Gómez. El punto es permitir, es tumbar la inversión, tumbar la relación acrítica con la inversión de dinero público en el homenaje al ego de un hombre que tuvo por lo menos tantas sombras como luces en su desempeño político, ¿no? ¿Y por qué te mencioné a las personas sin rostro en el monumento de Lenin? Porque eso es lo que yo soñaría. Yo no quiero, porque esa es la manera en que yo entiendo la política y la historia, yo no quiero una estatua de este, no. Aunque tal vez sí querría una de Quintín Banderas ahí. Yo lo que quiero es un reconocimiento al colectivo de personas que integraban al Partido de los Independientes de Color, que construyeron su discurso político y que murieron. Muchas de las cuales ni siquiera eran miembros del partido, pero igual, por ser personas afrodescendientes en La Maya, en Songo, viviendo en la Sierra Maestra y en otros lugares de la isla, murieron. Por el simple hecho de que eran negros y negras. Eso es lo que yo soñaría. Si hiciéramos un concurso para rehacer el monumento, que es lo que yo creo que hay que hacer, convertir el monumento a José Miguel Gómez en el monumento a las víctimas de la masacre de 1912, eso es lo que yo querría, ¿entiendes? Una, un,
un producto artístico que reconociera al colectivo. Porque para mí uno de los problemas con esta historia de hablar claro y de, como tú dices, Arturo, poner las cosas en blanco y negro, es que se sigue reproduciendo la idea, que para mí no tiene otro objetivo que burguesa, de que la historia la hacen los grandes hombres y de excepción las grandes mujeres. No, la historia la hacen los pueblos. Porque Jefferson y los otros hombres que firmaron la Declaración de Independencia podrían haber estado iluminados, como podrían haber estado iluminados todos los que firmaron la Declaración del Hombre y del Ciudadano en Francia, o cualquier otro documento emancipador en cualquier espacio nacional. Si esas personas no tenían detrás, a su alrededor, pueblos comprometidos con luchar con esos ideales, no habrían llegado a ningún lado. El rey o el que estuviera a cargo los habría encarcelado, los habría fusilado, los habría degollado, y aquí se acabó la historia. Porque los rebeldes, o sea, la rebeldía individual no lleva a cambios históricos significativos, desde mi punto de vista. Tiene que estar acompañada por movimientos sociales, por gente que está dispuesta a irse a la guerra, entre otras cosas, por abolir la esclavitud en otros lugares. Y gente que está dispuesta a irse a la guerra por defenderla. Así sí puedes tener guerra. Cuando un montón de gente se va a las trincheras a defender nuestras ideas con el filo de la bayoneta, con las balas. Entonces, eso es lo que yo querría con ese monumento. No, yo no necesito, personalmente yo no necesito este. Y eso tiene que ver con algo que dijo Benjamín al principio. La idea de la historia mítica versus la historia verdadera, ¿no? O sea, para mí, yo tengo la impresión de que siempre estamos contando historia mítica. Y eso es algo que tiene que ver con mi credo estético, ¿no? O sea, para mí la literatura y el arte no son la realidad. Tienen, o sea, todo intelectual tiene un compromiso con la realidad social en la que vive, por supuesto. Y siempre va a estar, de una manera u otra, defendiendo las ideas en las que cree, sean las que sean. Pero para mí hay un problema con imaginarse que la literatura o el cine o la música pueden reflejar literalmente la realidad. Desde mi punto de vista, la realidad absoluta, concreta, es fugitiva. No solo el arte, digamos. Por eso. Un libro de historia tiene siempre la visión del historiador. Eso no quita que hay cosas que son hechos y hay que diferenciarlo de las interpretaciones. Eso... Claro, a eso iba. Entonces, en el caso de la historia, tenemos que tener conciencia de que hay documentos que nos permiten conocer hechos del pasado. Pero esos documentos fueron producidos por personas, cada una de las cuales tenía sus limitaciones y sus intereses. Y son los documentos que sobrevivieron, ¿no? Son dos elementos en clave. Y después de esos documentos están las personas que escriben los libros que nos permiten a quienes no tenemos acceso a los archivos, quienes no tenemos tiempo de ir a los archivos, conocer la historia. Y siempre, siempre, la manera en que se narra la historia implica un punto de vista específico, ¿no? Y el gran ejemplo es el mito de la causa perdida del sur, ¿no? Son los mismos hechos, las mismas batallas, los mismos eventos históricos, y se narran de una manera alucinante, que justifica esa mitología del sur, que de cierta manera lo que el viento se llevó es una de sus consagraciones, ¿no? Con estos propietarios recordando melancólicamente las canciones de los negros mientras ellos comían, ándate, ¿no? O sea, tú te das cuenta, uno, para mí como persona afrodescendiente es como, ¿qué? ¿En serio? ¿Las canciones de los negros mientras nosotros comíamos? ¿Tú estás de qué hacer eso? ¿No? Pero vivimos con eso todo el tiempo. No, yo lo que diría de eso, y quiero llamar a Ben a pensar en esto, es que también la reconstrucción de esa historia es, o mirar esa historia en matices, es también ver las responsabilidades del norte. Y en lugar de adoptar, y esto lo digo porque también está en el tema de Cuba también, habían situaciones complejas, y esas situaciones complejas y esas estructuras de opresión y prejuicios atravesaban todos los segmentos y grupos del país. Desde en el caso de Cuba, el emigrante español que llegaba con un familiar que ya estaba ubicado y podía empezar a desarrollar su vida,
y que trataba de echar adelante por su cuenta, mientras que o el emigrante judío o el emigrante libanés que venía a Cuba, y no hay una internacional o una liga de todos los explotados del mundo que están tratando de luchar entre todos interseccionalmente para resolverle, déjame ver de qué manera yo salgo adelante, pero yo no me puedo olvidar del que está detrás. Esa es parte de la complejidad de la historia. Y cuando vemos, por ejemplo, la situación de la manera que se luchó la guerra civil en Estados Unidos, también los prejuicios raciales eran parte del norte. Yo creo que Lincoln es una figura tan importante en esto, porque Lincoln es un hombre tan grande, porque, no solo por su tamaño físico, sino porque rebasa las limitaciones de su tiempo. Y tiene en su estrategia política, a veces ganó mucho entre aquellos que lo subestimaban. Y cuando él llevó la guerra de una manera en la cual al final tiene un mérito extraordinario, porque llevó al país consigo allí, llevó al norte, llevó a todo lo que él podía llevar del país, lo llevó consigo. Ahora, hay cosas que hay que ver aquí. Fíjate, la discriminación contra los inmigrantes Irish, irlandeses que venían en esta época, el uso de personas de bajo ingreso como carne de cañón para la guerra, uh-huh. Porque se podía, hacia ti te movilizaban, tú podías coger y con tu dinero pagarle a otro para que fuera por ti. O sea, todas esas dinámicas yo creo que son importantes. Y en cierta forma quería preguntarle a Ben si él cree que eso es esa manera de entender la historia. Él tiene esperanza, dada la historia esta que él tiene de su propia familia, su madre que es genióloga y que llega hasta el momento de cuando llegaron su primera familia holandesa a los Estados Unidos. Si él cree que se justifica esa famosa frase de Samuel Huntington. Samuel Huntington también, yo sé que esto es algo que es puro polémico, porque yo disfruto mucho leer los libros de Samuel Huntington. En mi opinión, Samuel Huntington es uno de los cientistas políticos, de los teóricos en los Estados Unidos más brillantes que yo he leído. Claro, sus ideas muchas veces no las comparto, y hay diferentes momentos de sus ideas. Ahora, él tiene una frase, él tiene un... con la cual él termina un libro sobre Estados Unidos, y él dice que los críticos, lo voy a traducir a mi manera, dice, los críticos dicen que América es una mentira, o Estados Unidos es una mentira, para usar el nombre Estados Unidos en lugar de América. Uh-huh. Él dice América, dice, los críticos dicen que América es una mentira porque su realidad siempre se queda corta de sus ideales. Él dice, ellos están equivocados, esos críticos están equivocados, dice Huntington. Estados Unidos no es una mentira, Estados Unidos es un disappointment, se diría una decepción, pero puede ser un disappointment solo porque es siempre una esperanza. Es O sea, a mí no me gusta el libro Who We Are, que él lo escribe luego, en el cual él básicamente a los latinos nos lleva duro, por decirlo de alguna manera, y lo que pide de política migratoria está fuerte. Ahora, esta idea, yo te digo que si uno mira la historia americana, hay muchas razones para tener esperanza y para estar decepcionado. Pero para estar decepcionado porque se plantea esa esperanza. O sea, quería decirte a ti, Ben, que, y creo que esta sería una manera buena de terminar, ¿cómo tú ves los Estados Unidos hoy? ¿En qué medida es una mentira? ¿En qué medida es una desilusión? ¿En qué medida sigue siendo esa esperanza que en este caso Huntington decía, pero que yo creo que está llena? Hay mucha gente, te digo, El pensamiento de Martin Luther King está muy lleno de esperanza. Hay luchadores que no tienen tanta esperanza con América. Por poner un ejemplo, Malcolm X no está tan esperanzado de que eso se pueda hacer, de que el African American pueda encontrar su lugar dentro de los Estados Unidos. Y yo creo, por ejemplo, que tiene a veces sus razones para pensar
de esta manera. Pero quisiera saber tu opinión sobre esto y si puedes también atiende un poco lo que dice Yasmín de hacer una historia que tenga un componente más del pueblo. Yo creo que la historia, por ejemplo, de Howard Zinn trata de ser eso. Trata de ser más, en el caso de la historia de los Estados Unidos, una historia más del pueblo, de la gente. Yo creo que también ahí hay que buscar un balance, porque siempre hay quien pone su cabeza en la guadaña y dice, yo voy a hablar y voy a decir, y por ejemplo, gente como Nathan Hale, que dijo, si tuviera una vida, otra vida, ustedes me van a quitar una vida por luchar por mi país, pero si tuviera otra vida también le iba a dar, y eso no es, yo sé, mira, aquí voy a usar dos frases que son clave. Yo sé que Bertolt Brecht tiene una de esas, de tanta historia, tantos monumentos, tantos grandes hombres, todos ellos no construyeron ni una pirámide, fueron los esclavos los que la construyeron, toda la gran economía la construyeron la gente común y todo eso. Yo sé la frase esa famosa de Lincoln que dice que Dios ama tanto al hombre común que hace muchos de ellos. Dice, es una frase muy, muy bonita. Bueno, yo sé, las personas ateas no, quizás tengan sus dudas al respecto, pero él, Lincoln dice esa palabra. Pero a la vez, esa frase de Nathan Hale para mí es importante, porque mucha gente del hombre común no está dispuesto a decir, te doy mi vida por esta causa, y si tuviese otra también la daría. Y ese mérito del hombre y la mujer excepcional, de la sufrayette que iba a que le dieran palo, porque decía que era su derecho ir a votar, siempre es ese papel de las minorías y de esos hombres grandes o mujeres, hombres y mujeres grandes, yo diría que hay que exaltarlo, porque hay veces que en la historia las estructuras de opresión existen y castigan a aquellos que toman la justicia social y la llevan adelante. Está claro, por ejemplo, que en la discusión de Cuba hoy en Estados Unidos hay plata para el que quiera ponerse de parte de la política de embargo. Está claro que, por ejemplo, en la discusión sobre la política de Cuba en los Estados Unidos, el que salga y aparezca con un mensaje incondicional al gobierno cubano, el gobierno cubano lo va a tratar mejor que al que quiere buscar una media tinta, una visión equilibrada y objetiva. Ahora, la actitud correcta, la del ciudadano, no es decir el sur era una maravilla o el norte una maravilla, sino buscar esos matices. Entonces, quería ver que tú cerraras el programa con que dijeras tus opiniones a este respecto. Bueno, Turi, me has dado mucho en qué pensar. En tanto a lo que dice Yasmín, que debería hacer más monumentos al pueblo, a la gente que hicieron realmente los movimientos. Por eso estoy venerando aquí a estos caballeros del Regimiento 103, Compañía D, quienes no estaban totalmente de acuerdo con Lincoln, no estaban totalmente de acuerdo con la proclamación de emancipación. Eran copperheads, eran demócratas de paz, pero duraron 3 años, fueron a Vicksburg, fueron con Sherman en la marcha al mar, quemaron a Atlanta, porque ellos sí eran parte del movimiento que podía llegar a terminar la esclavitud en Estados Unidos. Ahora, tú me preguntaste qué es lo que siento hoy, qué es lo que siento, cómo me siento de Estados Unidos. Bueno, como han mencionado, o sea, por nuestros documentos, por la Constitución, tanto como la Carta de Derechos, como la Declaración de Independencia, nuestros padres fundadores nos dieron una promesa eterna de que nosotros, que dieron un marco en que nosotros podríamos tratar de ser una unión más perfecta. Y hemos logrado poco a poco venir un poco más, como dice el Martin Luther King, del arco de la historia va hacia la justicia.
Pero también, o sea, hay cosas verdaderas en este país. Por ejemplo, después de la guerra civil, ¿qué hicimos? Hicimos una campaña de genocidio de unos 30 años para que la nación pudiera llegar hasta el Océano Pacífico. Con la misma gente, con muchos de los mismos soldados, quienes lucharon contra la esclavitud, fueron para erradicar pueblos enteros. Entonces, esto también es parte de nuestra historia muy complicada. Ahora, hoy día, bueno, con el mismo coronavirus, si tú eres negro en Estados Unidos, tú tienes una probabilidad 3 veces más grande que tú te vas a morir por coronavirus. Si tú eres latinoamericano, igual, casi 3 veces. ¿Cómo se dice? Indígenas, los Native Americans, aún más, está como a 7 veces más probable que tú te vas a morir por coronavirus. En tanto a la brutalidad policiaca, que es parte de lo mismo lo que empecé toda esta plática, esto lleva 400 años de estar cocinando. Entonces, si tú eres negro, tienes un índice de unos 5 veces más de que tú te vas a morir en manos de la policía. Y bueno, podría seguir de aquí hasta la semana que entra, dándote cifras de las discrepancias, tanto en servicios como derechos, como en trato que hay entre las diferentes razas aquí en Estados Unidos. Ahora, otra cosa, quisiera felicitarnos por no haber mencionado el gorila de una tonelada que está en el cuarto siempre de nuestro presidente ahora, que realmente él y la gente con quien lo rodea se ha fomentado este odio, este vitrólico, toda esta situación que tenemos en Estados Unidos, lo cual, y yo sé que yo estoy muy contrario a mucha la gente, yo no estoy en nada a favor de Donald Trump, pero sí estoy en favor de su presidencia, porque su presidencia ha traído unas cosas necesarias al frente que necesitamos ya luchar contra ellos. O sea, no me da nada de gusto lo que ha pasado en este país, pero por otro lado, es mejor sacar, por ejemplo, toda esta gente neonazi, super racista, antiamericano, vamos a hablar bien, antiamericano, porque eso es lo que son. Es bueno que esta gente ya han salido de sus hoyos, han salido debajo de la roca para realmente ponerse en la luz, porque ya ahora ya podemos atacarlas, ya lo podemos quitar de los lugares de poder que tienen, ya podemos ir contra sus instituciones. O sea, ya podemos hacer mucho. Y yo sí, si tuviera alguna esperanza en Estados Unidos, es que los jóvenes están, ya tienen por dado muchas cosas que las otras generaciones no tienen. Ellos tienen, no estoy diciendo que son perfectos y que ven relaciones raciales de una manera idílica, ni utópica, pero ellos no tienen algunas de las proclividades que tienen la gente mayor que tiene en este país y no vean, y la mayoría, porque tampoco son todos. Yo espero, y también porque cuando tú ves las protestas de Black Lives Matter, si, cuando tú ves la gente de Charlottesville, o sea, son jóvenes y multiraciales. O sea, por ejemplo, si tú podrías comparar las protestas en Ferguson, que fueron casi puros negros,
con la protesta, por ejemplo, en Minneapolis sobre George Floyd, la demográfica de los que están protestando se ha cambiado. Y por bien. O sea, es más, más como el movimiento antiguerra que hubo en los 70 y 60, un poco más el pueblo entero, no solamente los que están oprimidos. Eso lo veo bien. Sin embargo, lo que quisiera decir es que toda esta conversación de los monumentos está bien porque son símbolos de lo que es nuestra cultura, pero si no hay realmente legislación, política, entrenamientos, hay todas las cosas básicas de que necesitamos tanto en la policía como en nuestras fuerzas armadas, como en nuestros foros políticos. Si esos cambios no suceden, que creo que están sucediendo, pero muy poco a poco, después de que cuántos años después de los derechos civiles del Lyndon Johnson, o sea, ya llevamos medio siglo y apenas. Y hasta con eso, o sea, los reaccionarios y los del presidente quisieran atrasar todo. Pero, o sea, sí tengo una esperanza, los americanos, o sea, los Yuma, no saben muy bien la historia completa. Casi cualquier americano sabe una historia americana que les cuadra, pero muy pocos realmente saben mucho de todo, o sea, de que pueden hablar un poco de diferentes lados de cualquier issue, o sea, de cualquier tema. Y eso es lo que más nos perjudica, creo yo, en tanto a entender nuestra historia. O sea, por ejemplo, que yo estoy rodeado de cubanos. La diferencia, por ejemplo, con los cubanos es que los cubanos sí saben mucho de su país. O sea, los cubanos cualquier... O por lo menos se creen que saben. Sí, se creen que saben, pero saben, o sea, le pueden decir mucho. Como los estadounidenses saben algunas cosas, pero realmente muchas de las cosas importantes no tienen ni idea. Yo creo que también tiene que ver, mira, ven porque quiero ir cerrando ya. Yeah. Yo creo que también tiene que ver, y Yasmín quizás quiera decir algo de esto para terminar también, en que hay la persona con la cual tú te relacionas tiende a ser un cubano que ha emigrado, vive fuera, tiene un conocimiento de otra realidad. Pero yo creo que a veces el mundo es muy duro al juzgar al estadounidense común, porque el común de los ciudadanos de muchos países es una persona que tampoco es tan ducho en las cuestiones de economía, política, historia, que son importantes para tener una mejor ciudadanía. Yo te digo que yo, como inmigrante a este país, y viendo la manera en que se han discutido temas, y te digo, no he vivido en los mejores años, porque yo creo que mirando atrás hay momentos en los cuales hubo discusiones que fueron mejor conducidas, y había una clase política que con muchos efectos que tenía, a veces se enrolaba, fíjate, todos los Kennedy, con todos los problemas que tuvieron, pero se fueron, Joe Kennedy y John F. Kennedy se fueron a pelear por su país, y no le pagaron a nadie para que fuera por ello. George Bush, el padre, con el cual tengo 20.000 de discrepancia, él se enroló en la Fuerza Aérea y sirvió a su país. Aquí hay cosas que a mí me parece que son importantes a reconocer, y que, por ejemplo, José Martí, que no hemos discutido eso ni lo vamos a discutir, porque yo estoy seguro que Yasmín estaría muy contenta en abrirlo. José Martí tiene alguna discusión sobre ese periodo postguerra civil y la reverencia, incluso habla con cierta admiración a la reverencia a los héroes de la Confederación. Eso sería un tema a poner sobre la mesa, pero que él también
reconoce a los Estados Unidos y su complejidad y en esas cosas. Yo te digo, comparándolo, después de haber leído a Martí, que es un emigrante muy crítico, muy, muy crítico en el sentido positivo y negativo de los Estados Unidos, yo sinceramente soy un hombre que miro este país con gran esperanza. Y miro a Cuba, mi país de origen, mi país de adopción. Yo no sé si era, yo no quiero ser un panglosiano, ¿no? De encontrar cosas buenas en todo lo que se ve. Pero yo creo que sí hay también razones, y sobre todo yo creo en la educación. No sé si será porque yo este es el área donde hago mi vida, pero he visto mucha gente que la educación les abre el camino de la libertad, que siempre es un camino nada confortable. O sea, ser libre no es una cosa que es confortable, porque tú te tienes que liberar no solo de las estructuras de opresión que te imponen, sino con las cuales tú has ido creciendo y con las cuales tú has ido adoptando. Yasmín, eres la última ya, te pido que resumamos y terminamos. Creo que ha sido un buen programa, pero te quiero dar a ti entonces la última palabra. Mira, yo también creo que ha sido una buena conversación. Me llamó mucho la atención todo el análisis que hizo Ben acerca de la diferencia y la complejidad. Para mí hay un elemento más que influye lo que Ben llamaba la gran diferencia entre la muestra de población cubana que él conoce y lo que se considera como la ciudadanía media norteamericana. Para mí hay dos factores, ¿no? Y como madre que tiene ahora un hijo inserto en el sistema de educación público norteamericano, me ha llamado la atención. Para mí hay dos factores. Primero, que para bien y para mal, el sistema educativo cubano está centralizado. Primero, porque es un Estado nacional, no tiene una estructura federal. Segundo, porque no hay espacio en la estructura política para discutir cómo se enseña la historia. La historia se enseña, como dice el partido, y se acabó. Y es la misma, y el mismo libro está desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Y es un libro extremadamente cuidadoso en marcar los momentos que importan al discurso ideológico de la nación cubana como un espacio independiente que se opone a los Estados Unidos. Eso, y que la educación es obligatoria. Y que el país es más pequeño. O sea, yo también pienso, viendo a mi hijo luchando con la geografía de los Estados Unidos, pienso en esos pobres infantes en la India, en China, en las grandes naciones de África, tratando de memorizar, y en Estados Unidos memorizando los estados, las provincias, los distritos, por Dios, las escalas también son diferentes, ¿no? Esa parte. Y lo otro es que a mí me parece que hay otro elemento importante que no debemos perder de vista en esta discusión sobre el legado, lo que importa de la nación, cómo la salvamos, tanto en Estados Unidos como en Cuba. Y es la manera en que el racismo y las discriminaciones se insertan en el discurso nacional de manera sutil. Lo que Arturo decía, que la libertad es incómoda, porque tenemos que desmontar no solo los mecanismos de opresión que nos oprimen, sino los mecanismos de opresión que hemos naturalizado, que aceptamos como naturales y que son parte, y que no lo son, porque somos seres, porque somos seres racionales. El punto es que somos seres racionales, por tanto, nada de esto es natural. Todo lo hemos construido y todo tenemos que estar dispuestos y dispuestas a desmontarlo y mejorarlo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, esta idea de la segregación, de la separación de las razas, y en Cuba, la idea de la república mestiza, del ajiaco en el que todos son, cada uno metáfora, historia mítica, que justifican de una manera las dos mecanismos de dominación racistas y sexistas, que nos han llevado a este estado de cosas en las dos naciones, discursos nacionales míticos que justifican lo que ahora desde las perspectivas del siglo XX y XXI consideramos injustificable, y a un montón de huellas arquitectónicas de esas ideas, de lo que era razonable admirar de las repúblicas de las que llegamos. No es mi papel juzgar u opinar en última instancia sobre los Estados Unidos. Yo no soy una ciudadana norteamericana. Mis problemas son con Cuba. Pero precisamente porque no soy una ciudadana norteamericana ni creo que pueda llegar a serlo en el sentido de, como puede serlo Ben, ¿no? Yo podría llegar eventualmente a tener el papel, pero iba a seguir siendo cubana por dentro, ¿no?
Puedo, por tanto, pensar en los Estados Unidos como ese espacio que puede decepcionarte. Sí, estoy de acuerdo con la frase, porque genera esperanza. Porque el experimento americano, yo creo que siempre ha dado, tiene algo mágico que nos hace pensar que en todo lo bueno que podría salir de él. Que es algo que yo creo que también ocurre con Cuba, y que por eso Cuba provoca las pasiones que provoca, no solo en las personas que la habitan o que se consideran parte de ella, sino en casi todas las personas del mundo. Ese sueño, esa promesa de lo posible. América ha sido bendecida con dos grandes promesas sociopolíticas, los Estados Unidos, América y Cuba. Las dos han decepcionado, pero han decepcionado precisamente porque han dado esperanza. Yo creo que con esa... Ahora en el 2020 tenemos la chance de cumplir esa esperanza, ¿no? Yo creo que seguro los mexicanos dirían que hay tres esperanzas, la de México, la de Cuba y la de los Estados Unidos, y los argentinos seguro que dirían que América ha sido beneficiada con esas cuatro esperanzas de México, Argentina y Cuba y Estados Unidos. Yo creo que ha sido una conversación muy placentera, hemos discutido, conversado, hay opiniones afines, opiniones discrepantes, como siempre al finalizar del programa, a veces, o no, como siempre no, a veces, me gusta recomendarle a la audiencia algún libro que creo que se quedó en el tintero, era parte de cosas que se podían haber discutido, y hay un libro que se llama Cuba Insurgente o Insurgent Cuba. La autora no es mi amiga personal ni nada de eso, simplemente es una admiración de haber leído sus libros. Se llama Ada Ferrer, que ha escrito sobre todo comparando Haití y Cuba, y la revolución en Haití y Cuba también, pero en este, particularmente, Insurgent Cuba, ella describe la lucha por la independencia de Cuba con un ejército multirracial. En ese ejército, donde peleó José Miguel Gómez y donde pelearon varios generales norteamericanos, era un ejército que casi desde su inicio fue un ejército integrado multirracialmente. Y ella, en cierta forma, yo no, esto habría que preguntarle a ella, porque yo no tengo la posibilidad de invitarla al programa. Si ella quiere venir, por cierto, si se entera, que me avise, que me encantaría venir aquí y conversar sobre sus libros. Pero una cosa que yo creo que está en el libro es que es el diálogo de una persona que conoce mucho de Cuba. Yo creo que ella es de origen cubano o nacida en Cuba o crecida aquí en los Estados Unidos, pero ella tiene un diálogo sobre lo que marca esa condición de tener un ejército multirracial integrado, luchando por la independencia, y lo que implicó ante la llegada de la independencia las políticas de promociones de grados a personas con mayor educación, pero que afectaron al lado afrodescendiente que se había ganado esos grados a base de dar machete y de pelear con su valor y coraje, más allá de la idea de empezar a promover cuadros dentro del ejército, la estructura del ejército libertador, en la víspera de una posible victoria independentista por Máximo Gómez. Creo que eso se quedó, no lo pudimos discutir ni conversar porque discutimos otras cosas que son muy importantes, pero que está relacionada también con cómo en Estados Unidos el presidente, como comandante en jefe, ha hecho cosas que no puede hacer a partir de las dinámicas de las coaliciones políticas en el Congreso. Y en este caso vamos a decir que el ejército fue una de las primeras, las Fuerzas Armadas, fue una de las primeras instituciones que se integraron también por un presidente controvertido, que habría que revisar entonces sus monumentos o si hay alguna estatua en Independence, Missouri, Harry Truman, que fue el mismo que hizo ciertas cosas, entre ellas la bomba atómica, que es algo muy cuestionado por los historiadores, etc. Y a la vez es el que toma ese paso, siendo él también, porque es evidente de sus papeles que tenía concepciones de supremacía racista blanca y todo, es quien toma, el que abre esa puerta, que después termina con pasos importantísimos como fueron los casos de Brown versus Board of Education y, por cierto, Hernández versus Texas, donde también de nuevo hay un progreso latino, pero es bajo la doctrina una clase aparte en la cual los latinos toman distancia de los afroamericanos. O sea,
repito esta idea porque son cosas que se quedaron ahí en el tintero. Lean el libro de Adita Ferrer. We love you, Ada. Bueno, love you, Ada. Esto quiero dejarlo ahí y ya saben, este es el programa Nuestra América. La mejor manera que usted nos puede ayudar es suscribiéndose al programa y recomendándoselo a otros amigos. Lo transmitimos como Nuestra América y como Conversaciones Americanas, porque yo estoy en los dos programas. Ha sido siempre un placer tener a Ben Willis y a Yasmín Silvia Portales. Esperamos que no sea la última. Y nos vemos mañana a las 8 de la noche para otro programa, otra entrega de Nuestra América. Hasta luego.